Músicos y la orquesta Muy bien. descansaban. Good evening, guys. Good evening. Good evening. Welcome back. We are on Tuesday, the 13th. No sé nada de eso. Teacher. Hola. Ayer que estábamos en clases, que estábamos en los grupos, se fue la energía aquí en la casa y me costó conectarme casi a las 8, pero por si pasó lista, estuve en clases ayer. Ayer. Pero hubo un corte de energía, estaba lloviendo acá fuerte y. Ah, parece que te llamé. Sí, creo que te llamé y no me contestaste, creo. Porque los. Ajá, creo que sí. No me percaté. Me hubieras mandado un mensaje. Pero bueno, ya me notificaste, ya lo voy a tomar en cuenta. Gracias. Okay. Bueno, pues solo hay cuatro. Empecemos ya. Ya son las 8:03. Ok, vamos a ver. Quiero saber cómo van ustedes avanzando en la plataforma. ¿Ya terminaron? Voy en la 5. Iniciando la sección 5. La sección 5. Ok, muy bien. ¿Alguien ya hizo el final exam? ¿No han hecho? No. No, no han llegado hasta eso. Ok. Bueno, esperemos que ya la otra semana lo finalicen, ¿verdad? O en esta semana si es posible, porque ya la otra es la última. Y es necesario que lo terminen antes. Ok, vamos a ver entonces. Ayer estábamos hablando, estábamos en el tema de, aquí podemos ver, vimos un poco de vocabulary acerca de la Food Pyramid y estuvimos viendo unos videos. Acá se les mostré vocabulario sobre la comida. Luego vimos un poco de los, sobre qué son los count y los non-count nouns. Y cómo los vamos a usar con las expresiones some y any. Entonces, veamos un poco también el video, creo que me quedé por acá. Esto no se los puse. Vamos a ver, entonces vamos a dar un pequeño feedback del tema de ayer. Van a explicar lo que es summon any con los count y los no count. Now, si vamos a ver el video. However, when responding to these, hi everyone. In this class, you'll learn what count and non-count nouns are. Additionally, you'll learn how to use the expressions some and any. Let's get started by listening to a conversation titled, How About Some Sandwiches? Which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. The first thing that I would like to explain is this concept of count and non-count nouns. A noun is a person, a place, or a thing. So basically, anything that can be seen around you is a noun. In English, we have two types of nouns. We have count nouns and non-count nouns.
Count nouns are those things that you can count, as you can see on the chart. An egg, eggs, a sandwich, sandwiches. We can count eggs and sandwiches. Non-count nouns are those things that you can't count because it's impossible to count. For example, liquids such as water, lemonade, milk, etc. On the chart, you can see a couple of examples. Bread, lemonade. Let's take a look at all the examples on this chart. Some and any. Count and non-count nouns. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Count nouns. An egg. Eggs. A sandwich. Sandwiches. Non-count nouns. Bread. Lemonade. Specific. I'm eating an egg. Let's get some bread. General. Eggs are good for you. Bread is good for you. The next important thing to understand is the usage of some and any. Some and any are used to express quantity. I would like to analyze the questions first. Our first question, do we need any eggs? When forming questions, we may use any or some. For example, we could also say, do we need some eggs? Our next question, do we need any bread? We could also say, do we need some bread? However, when responding to these type of questions, we can only use some when responding positively. In our example, we can see how the question, do we need any eggs, is answered by saying, yes, let's get some eggs. And the question, do we need any bread, is answered positively by saying, yes, let's get some bread. Finally, we can only use any when responding negatively. So as we can see on both of the questions displayed, no, we don't need any eggs. Now it's your turn to practice by making some examples of your own. I would like for you to look into your fridge and make a list of all the things that you need and don't need to buy from the grocery store. For example, I need some eggs. I don't need any. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay. Bueno, como el video lo mostraba, estábamos discutiendo, hablando sobre los count y los non-count nouns. Entonces, decía acá que ya les había dicho para qué sirven los contables y los no contables. Obviamente, explicaba que era un noun. Un noun es un sustantivo en español que es cualquier cosa que ustedes ven a su alrededor. Puede ser una cosa, un lugar, o que decía, o una persona también. Entonces, esos son los nouns. Cuando nos referimos a count nouns, son los sustantivos que se pueden contar, y los non-count son los que no se pueden contar. El mismo decía, y son imposibles de contar. Pero yo ayer les mostraba una manera sobre cómo podemos contar este tipo de non-countable nouns. Y a ver quién me puede decir si se acuerda de lo que les dije ayer, de qué forma podemos contar estos incontables. ¿Se recuerdan? Do you remember? Por ejemplo, el agua cuando está en una botella. Yes. O la leche cuando está también en una botella o en un litro. Yes, podemos decirlo de esa forma, yes.
Acá les mostraba yo. No, we don't need any. En la presentación. Yes. No, I have the other opinion. Yes, tell for me. For example, yesterday you told that when it's possible use that use the littles how many explain substitute the use, for example, one of the cup, one liters, bottled, box, a box of cereal, for example, and can use this substitute for have the unit. Yes, that is it. Es correcto. Entonces podemos hacerlo de esta forma. Siempre y cuando, digamos, el tipo de quantifier, que es el que les explica aquí cómo los vamos a medir de esta forma, digamos, por un vaso, por una copa, una caja, una jarra, una botella, un pichel, una bolsa o una cucharada. De esa forma podemos contar los nombres que son imposibles de contar, pero ya en esta forma diríamos siempre a spoonful of sugar, que es una cucharada de azúcar. De esa forma sí le puedo contar, pero si yo ya me refiero a la azúcar solita, solita, it is impossible to count it. Entonces no podemos contarla, es imposible contarla, ¿verdad? El azúcar o el agua. Entonces les decía, aquí les mostraba a todos, les mostraba otros ejemplos también. Les mostraba los tipos de palabras que son incontables. Les mostraba yo, hay algunos tipos de comida. También les decía que hay más que todo las bebidas. Los líquidos sí son imposibles de contar. Entonces esos son uncountable. Tenemos los materials, les decía, las ideas abstractas y los sentimientos, las enfermedades y los idiomas. Los idiomas, todo esto son palabras que no podemos contar nosotros. ¿Yes? Entonces, veíamos aquí, les decía, que los non-countable, es decir, los que no se pueden contar, siempre van en singular. Tenemos wine, eyes, and knowledge. Estos siempre tienen que ir en singular, siempre se refiere a uno. En cambio, con los contables, con los countable nouns, estos pueden ser ambos, tanto singular como plural. Puedo decir, les decía yo, an orange o some oranges. Y de esta forma también podemos utilizar el, some y any, que también indican cantidad. Uno dice some, que significa algunos, no especifica la cantidad, entonces lo utilizamos para decir que hay algunos de esos sustantivos, por ejemplo, frutas, puede ser líquidos también, cuando no sabemos exactamente la cantidad. También podemos usar los artículos determinantes, les decía, a o and, porque esos solamente se utilizan con los countable nouns. Les decía, ¿por qué se usa solamente con los countable nouns a o and? A ver quién me dice. Se los expliqué yo aquí adelante. ¿Por qué solo utilizamos estos artículos que están acá de a or and? Por acá les decía. Tenemos a or and más el nombre contable singular. En singular, simplemente en singular. No podemos, dice, usar un nombre contable en singular sin uno de estos dos. Y a y an, les decía, significa uno o una. O sea, me refiero solamente en singular a un objeto, a una persona, a un lugar, a un noun. Entonces, solamente no puedo decir yo. Sería incorrecto que yo le dijera, si pongo uno de estos determinantes, que ya sea a o and, con
Los incontables, ¿verdad? Porque la misma palabra lo dice, son incontables y no puedo agregarle uno de estos dos artículos porque diría, sería incorrecto, como les decía. No puedo decir a money o and money, sería incorrecto, ¿verdad? Aquí les mostraba yo y les decía, one money or two monies sería incorrecto porque estos de por sí ya son incontables y no tengo que agregarles yo aquí una cantidad, o sea, en números, o un determinante que indica que es un o uno o una. Entonces, porque se contradice, ¿verdad? Con los incontables. Entonces, estos dice que son, estos no tienen forma plural, los incontables no tienen forma, por ejemplo, que yo diga monies, tampoco sería correcto, ¿verdad? Tampoco puedo decir milks, no. Estos ya tienen su propia forma y no se les puede agregar la S, que es la que determina que es plural, ¿verdad? Entonces, les mostraba acá también que no usamos a or and con estos, porque eso significan uno y los incontables no deben de llevar eso porque son incontables. Entonces, yo no puedo decir a money, I need a money, no, porque el dinero es incontable. O que diría yo así incorrectamente, we need to buy a sugar. No, porque me estoy diciendo, el determinante ya indica que es uno o una. Entonces no puedo usarlo con un incontable. ¿Ya? Ajá, y veíamos acá, more examples, y les enseñaba, ustedes iban a poner la clasificación acá. Y lo hacían ustedes, hicieron muy bien el trabajo. Ahora bien, vamos a empezar. Miss, ¿Ya? I have a question. Yes, Thomas. Is similar for the elements, for example, air or gas, is not countable. I Those can are, use any A. you cannot use those ones because the elements are uncountable. O sea, no puedo Yes. contar el aire, no puedo contar la tierra. I can't count the water. Ni el fuego puedo contar, entonces Yeah. estos cuentan como incontables, ¿sí? Y por lo tanto no puedo usar el artículo a o en, porque indica uno o una, ¿sí? Un, una, ¿sí? Ok, Okay. entonces vamos acá con la conversation. This is a simple exercise for everyone. Creo que ya lo vieron todos, se me fue ahí. Ok, primero dice, habla, complete the conversation with some or any. Como ya previamente habíamos estado diciéndoles, cuando usamos some y any. Entonces en el video también decía y recalcaba que utilizamos some para oraciones en positive. También se puede utilizar para oraciones, para hacer oraciones interrogativas, el some. Pero en cambio, any no lo podemos utilizar para una oración en positivo, porque any de por sí ya significa ninguno, o sea, cero cantidad. Entonces, por eso no puedo pasarla a un positivo. Lo puedo usar solamente para negative y para hacer questions, pero no para positive, porque ya de por sí any es ninguno. Entonces, tenemos acá, vamos a agregar any or some a todos estos espacios que requieren. Entonces, tenemos sobre la conversación about Amanda and Adam. Están teniendo una conversación y empiezan diciendo, the store doesn't have any potato salad. ¿Por qué me dirían ustedes que lleva este any aquí? ¿Cuál es el indicativo para que yo ponga any? Doesn't. Doesn't, yes. Aquí está en negativo. Entonces está diciendo que en esa tienda no hay qué. Potato salad. A potato salad. Yes. Entonces Adam le dice, well, we have lots of potatoes. Or potatoes. Let's make. ¿Cuál dirían ustedes que iría ahí? Some. Boom. Some, because Some we use some positive. in positive statements. Very good. Yes. Okay. Do we have mayonnaise? Any minus. Any más, Any. si tenemos alguna o no tenemos mayonesa, es si Yes. tenemos mayonesa y dicen no,
we need to buy? Any. Why any? No. We need to buy. No, dice primero, no. No tenemos. Necesitamos comprar. Some. Yes. Necesitamos comprar. We need to buy some. Yes. Ahora, Amanda dice, we need. We need. Some onions too. Some onions too. Positive. Yes. Entonces dice, oh, I don't want. En este caso ya es, no quiero ninguna cebolla. Dice, I hate onions. Then, let's get some celery. ¿Qué es celery? Es una verdura. A ver, ¿quién me dice qué es celery? Están hablando sobre ir a comprar cosas que tienen en su alacena. ¿Qué le hace falta, dice, para ir a comprar? Me hace falta onions, me hace falta potatoes. Para hacer una potato salad necesito el resto de los vegetales que está mencionando ahí. Entonces decimos, nos quedamos, no. En este caso ya también viene toda negative. I don't want. En la siguiente. Any. I don't want any celery in my potato salad. Entonces, but let's put, pero dice, pongamos. Some. What is a little? Yes, but let's put some apples in it. Yeah. Hola, ¿quién me habla? ¿Alguien me hablaba? ¿Qué es celery? ¿Qué es celery? Es celery? Es la cosita verde que le echan, la hojita verde que le echan. No, no es el, es este, los confundo. Hay gente que confunde el apio con el cilantro. Perejil, no el cilantro. El cilantro. Okay. Entonces, ahí hay problemas a veces para diferenciarlo, ¿verdad? Vaya, tenemos entonces acá, Amanda le dice, bueno, ahí ya terminó, ¿verdad? Ajá, ok. Apples in potato salad, dice, that sounds awful. Bueno, a ella no le suena bien echarle manzanas a la ensalada de papas, dice, sí. Suena un poco raro. Entonces, tenemos acá, the store doesn't have, y vamos a practicarlo entonces, I need two volunteers. Vamos a ver quién quiere hacer el Amanda y uno va a ser Adam. ¿Quién quiere hacer la practice de la conversation? A ver, ¿quién me levanta la mano? Se le cortó ahí a alguien que me estaba hablando. Manuel, ¿ok? Manuel, ¿con quién? ¿Con quién? Con Miguel Ángel. Quiero okay. ver. Manuel con Miguel Ángel. Ok, Manuel, tú eres Amanda y Miguel Ángel es Adam. Vamos a empezar entonces. Ok. Ok. The store doesn't have any potato salad. Well, we have los. ¿Quién? Ay, se están peleando. Vamos a ver quién empezó. Manuel. Manuel Hernández. ¿Cuál es Manuel? Manuel, pues. Manuel Hernández. Okay. ¿O quién levantó la mano primero? Que no me acuerdo. Disculpenme. Bueno, háganlo así como estaban entonces. Continuamos. Con Adam. Miguel. Ya no entonces. Okay, sí. Ajá. Amanda. Will we have lots of potatoes? Los may some. Ok, Manuel Hernández. Ok, do we have any mayonnaise? No, we need to buy some. We need some onions too. Oh, I don't want any onions. I hate onions. Then let's get some celery. No, I don't want any celery in my potatoes salad. La siguiente es la tuya también, but. But let's put some apple in it. Apples in potato salad? That song, awful. Okay, thank you very much. Muy bien. Gracias a los participantes. Vamos a continuar. Okay, vamos a ver acá. Vamos.
Ahora, vamos a ver este, lo vamos a ver más adelante este. Ahora, quiero ver esta actividad que se la voy a poner para hacer en un breakout room. Y ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuántos hay aquí ahorita? Hay 6. Serían 3 y 3. O este, vamos a ver cuál es la otra porque les puse otra actividad. Ups. No era así. También hay otra al final. Ok. Ya la primera ya la vieron. No se vale. Ok, vamos a ver. Les voy a explicar. For each noun, decide whether the word is a countable or an uncountable noun. ¿Qué es lo que van a hacer acá? Aquí hay 10 nouns, 10 sustantivos en inglés. Cada uno, lo pueden observar, tiene que ser contable o incontable. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a decidir si ese sustantivo, ese noun, es contable o incontable y lo van a tener que anotar, ¿ok? Entonces, vamos a irnos al breakout room. Vamos a tratar de responder esto en grupo para que ustedes puedan decidir para cada palabra si es contable o uncountable. ¿Yes? Vamos a ver entonces. Solo voy a hacer dos. Aquí habían 3. No sé por qué lo saca a los demás. Porque tienen mala la señal. ¿Había alguien más aquí con ustedes y lo sacó? ¿No? ¿O solo ustedes dos desde el inicio? Solo nosotros hemos entrado. Ah, bueno, entonces voy a revisar quiénes están Evelyn afuera. Flores acaba de entrar. Ah, Evelyn es la siguiente, ok. Voy a ir al otro mientras ustedes discuten. Ok, Miguel y William, ¿están ahí? ¿Son ustedes dos están? Yes. Ok, pero ¿está William aquí presente? Porque creo que no he encendido cámara y no lo... ¿Está William? Yes, I'm here. Ok, ok. Bueno, entonces, los dejo trabajar mientras voy a ver al otro grupo. A ver. Ok. Ok. I just take the first 4 words. Fíjate que thank you.
Okay. Up. Finish yet? Leave the room, okay. Return and then. Okay, do not leave the room yet. No lo dejen todavía. Aquí estoy yo para ver cómo va. If you finish, let's make it. A ver, aquí vamos a ver. Vamos a meter aquí. Okay, me van a ir diciendo uno por uno, one by one. What do you put in the number one? Honey, is countable or uncountable? Uncountable. Yes, obviously. Number two? Countable. Countable. Number three? Uncountable. 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 Wallet, number four. Countable. Countable, yes. Number five. Uncountable. Uncountable, yes. Number six. Countable. Uncountable. Countable, maybe? Countable. Uncountable. Luggage. Number seven. Uncountable. Ah, sorry. Countable. No, that is, yes. Easy is countable. Number eight. Salt. Uncountable. Uncountable. Shrimp. Uncountable. Uncountable. And English. Too comfortable. Uncountable. Uncountable. Yes. Todos estos, la mayoría son uncountable. Tenemos. Okay. Very good. Good job. Vamos a ver, entonces, me voy a ir al otro grupo. Ustedes se pueden incorporar a The Main Session. Se pueden ir de este y les veo en la sesión principal. Solo a mí hace falta un grupo más. Okay. Hey, did you finish, guys? Finish. Finish already? Yes. Okay, vamos a ver entonces aquí, voy a compartir, a ver si se ve. Vamos a ver entonces. Me van a ir diciendo one by one. Number one. Number one, incontable. Uncountable. Uncountable. Number two. Countable. Countable. Number three. Uncountable. Uncountable. Number four. Countable. 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 Number five. Uncountable. 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 Number six. Uncountable. 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 Number seven. Countable. Countable. Number eight. Uncountable. Number nine. Uncountable. And then. Uncountable. Uncountable. Okay. Yes. Okay. Latinaron a todos. Great job.
Vamos a ver. Ok, vamos a ver entonces, nos vamos a ir a la sesión principal para ver, para discutir cada uno de ellos. Ok. Ok. Okay. Yes, 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 it's equal one table or chairs, so yes, it's countable. Uncountable, teacher. It's uncountable or countable? Uncountable, teacher. Yes? Well. Yes, yes. Estamos discutiendo la palabra lugar. Porque la teníamos countable. Yes. No sé si le escuché mal que usted dijo que era uncountable. It's uncountable. Why? It's uncountable luggage. ¿Qué Why? Significa luggage? Equipaje. Equipaje, yes. Dentro del equipaje que llevan un montón de pertenencias, ¿verdad? Entonces no las pueden contar. You cannot count that. Solo se puede contar cuando las van a poner en un okay en un sí. What en una back en una balanza el peso acá, no the weight vaya tenemos acá entonces tenemos el número yo creo que les reproduce la pantalla verdad me avisan yes no Usted, no. A usted no. Okay, vamos a ver entonces. Okay, ahora sí. Bueno, tenemos acá entonces. No. Vamos a ver, permítanme. Bien, aquí estamos entonces. Bueno, vamos a discutir. Vale, la primera necesidad, vamos a poner todos. Aquí estamos. Vamos a ver. Honey, obviamente, es incontable. Why? ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice? Why? ¿Por qué es incontable, honey? Because it's a liquid. Because it's a liquid, se puede decir, no es tan líquido, líquido, ¿verdad? Es una, como it's tipo sustancia. Yes. Ajá. Luego tenemos table. Contact. Table, nos referimos al object, ¿yes? Yes. Ok, entonces, advice, number three. Is uncountable, why? Es un pensamiento, yes, it's an idea. Es, puede ser, es algo abstracto. You cannot touch it. Yes, entonces tenemos que es uncountable. Tenemos ahora wallet. It's an object. Wallet es la, es la billetera, obviamente, entonces es contable. Lo puedo contar. Yes, actual, tenemos también number five, que es health. Help. It's uncountable. Why is uncountable? Because it's an state of the field. It's an illness. En este caso nos referimos a la salud, ¿verdad? You are healthy. Entonces, yes. Health is uncountable. No podemos contar la salud. Ahora, tenemos number six, luggage. ¿Por qué piensan ustedes que es contable entonces? ¿Me pueden decir? No, it's wrong. I read that some Google. In San Google, San Google is always, yeah. Always right. Yes? Entonces dice acá, luggage is an uncountable noun. It's not used in the plural and therefore takes a singular verb. No es pluralizado. Yes. Entonces, por lo tanto, es incontable. Tenemos entonces. Number seven, the computer, obviamente, es el objeto. This yes. Object, I can count the computer. Yes, one computer, two computers, etc. Tenemos salt. Ya en salt, obviamente, porque son granitos y es, it is impossible to count the salt.
Es imposible contar ese montón de granitos, a menos que yo lo diga de la forma, ¿cómo les diría así? Que del vocabulario que les enseñé, podemos usar a cup of, ¿verdad que no? No iría con salt, tendríamos que usar un Pound. cucharada. ¿Cómo digo una cucharada? Se los mostré yo en la diapositiva anterior. How do I say cucharada in English? Do you know? Yo les mostré previamente en la diapositiva cómo se decía cucharada. Do you remember that word? A ver quién me dice. Ajá. En la diapositiva se los mostré. Así podemos contar la sal, de esa forma sí. Si la medimos mediante una cucharada, pero how do I say cucharada in English? Can you tell me? Yo les decía que puedo decir a glass of wine, puedo decir a bottle of water, puedo decir a cup of coffee, ¿qué más les decía? A box. ¿Cuál era el otro? Tablespoon. Tablespoon, ajá, en ese caso una cucharada de sal, yes, tablespoon. De esa forma sí lo puedo contar. One tablespoon, two tablespoons, etc. Ahora tenemos el number nine. En este caso sí no puedo, en este caso ni con los, ni con las medidas de una caja ni una botella, obviamente, porque es un pensamiento, strength, es fuerza. Entonces, por lo tanto, es incontable. Y tenemos el ten, que es English, y yo les Slavish. mostraba, obviamente, los idiomas, no los podemos contar. Yo les mostré en la diapo palabras que no se pueden contar. Está dentro de esas estaban los idiomas, languages, English, Spanish, French, all of those you cannot count. ¿Ok? No los podemos contar. Entonces, vamos a ver, entonces, acá terminaríamos, esta sería la última, pero vámonos para la, acá. Ahora sí, breakfast foods in, vamos a ver qué dice acá, in different countries. Podemos observar más vocabulario about food, más vocabulario sobre comida. Pero en este caso de diferentes países, different countries. For example, what do you have for breakfast? Tenemos acá los tres ejemplos sobre tres países, que es the US, Japan y México. Y estos son los, los alimentos que consumen in these countries. For example, in the US you can eat eggs, bacon, toast with butter, orange juice, coffee, jam and jelly. Entonces, se ve que son totalmente diferentes. En dos de ellos, obviamente, vemos los huevos, eggs. Pero en Japón, se puede ver que es un poquito menos lo que consumen ahí. Entonces, ahora, lo que yo les quiero preguntar in the next question. ¿Qué es lo que van a hacer similar a esto? Por ejemplo, en Estados Unidos bien se sabe que allá les encanta the fat, la grasa. Entonces ellos comen bastante fat. Comen eggs, bacon es bastante grasoso, toast with butter, orange juice, coffee, jam, jelly. Esto es típico, típico desayuno de Estados Unidos. Por ejemplo, en México se podría parecer un poquito con lo que nosotros con lo que consumimos nosotros acá en El Salvador. For example, eggs and beans, podríamos decir que we have eggs and beans for breakfast. Tenemos también, hacemos huevos con frijoles para desayunar, tortillas, tenemos a veces fresh fruit or sweet bread, coffee with milk. Es bastante similar al desayuno de acá de El Salvador, pero yo vengo ahora y les pregunto. The next question. Y digo, what do you have for breakfast? It is a personal question. Yo les pregunto, la primera, ustedes me van a contestar en el chat con vocabulario del que ya les he enseñado sobre las foods.
y ustedes me van a poner qué es lo que ustedes comen en el desayuno en el chat. Por ejemplo, yo les puedo decir, I eat for breakfast. Y de esa manera puedo decir, I eat for breakfast o I eat, sería otra posible respuesta, eggs with beans, tortillas, some papaya and pineapple también. Ese sería un ejemplo. Ahora, lo que quiero es que ustedes pongan en el chat qué es lo que comen para el desayuno. ¿Ok? Voy a esperar sus answers right here in the chat. What do you have for breakfast? I eat for breakfast. Puedo poner yo, es una forma de decirlo. O I eat, simplemente. Y ponen el vocabulario. I eat for breakfast, eggs with beans, cheese, bread, and coffee. Okay. Eggs, cereal, muy bien. Coffee, bread, and pupusas. Tortillas, cream, eggs, and cheese. Also, drink coffee. Okay. Vamos a ver, no comen yogur, avena. How do you say avena in English? Nos gustan las cosas grasosas, ¿verdad? Entonces, no, it's not really that. It's the most popular in the cafeteria. Yes. The most popular food in the cafeterias are pupusas and beans with eggs. Yes, when we used to in cafeterias, do you have a cereal, a yogurt? Never. No, you can never find that in cafeterias. Yes. No, no encontrarlo. A veces pueden encontrar pancitos con huevito también, ¿verdad? Yes. I eat for breakfast beans, eggs, cream, bread, and coffee. Okay, un juguito saludable. Solo coffee. Okay, no. Les encanta el coffee. Vamos a ver quién más It's falta. Necessary caffeine. To wake up. Okay. Yes. Vamos a ver. Evelyn, no me ha escrito Evelyn. Me falta Evelyn entonces. Evelyn, you are the missing one. Solo me falta Evelyn. I'm waiting for you, Emily. Perdón, Evelyn. Solo tú faltas. Vamos a ver. ¿Cuál otro? Bueno, la mayoría de ustedes come the same thing. You don't eat fruit. No comen fruta junto con el desayuno. Occasionally. 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 Sometimes. Yes, so different. Never. Y hablando de los, ajá, de los, este, de los adverbios de frecuencia. Usually. Para mañana va a ser ese el tema, ¿ok? Vamos a estar viendo un poco de los adverbs of frequency. Vamos a ver si ya me contestó Evelyn. No, Evelyn, I'm waiting for you. Ok, entonces mientras me contesta ella el mensaje, voy a pasar la lista porque ya está casi. Aquí lo tengo. Vamos a ver entonces. Carlos Salvador. No. Evelyn, are you there, Evelyn? Para confirmar. Present. Ok. Ok, ahí está Evelyn. Freddy. Freddy, no. Jeremías tampoco, ni José. José Mario. No se conectó José Mario, creo, hoy. Ok, vamos. Karen Lizeth, tampoco. Kevin Antonio. Creo que no está ningún Kevin ahora. Let me see. No. No está ni Kevin Daniel. Ahora vamos con Manuel Hernández. I'm here. Okay. Manuel de Jesús. Present. Okay. Marlene.
Creo que solo una chica. Miguel Ángel, are you there? Present. Okay. Sandra is not here. William? William, are you there? Yes, I am here. Okay, I'm present. Not really. Okay, Jency. Yes, I'm tall. I'm present. Okay. Yes. Okay, bueno. Vamos a ver entonces. Okay, me contestaste, Evelyn. Muy bien. I eat for breakfast, pupusas, and drink coffee. Okay. Every day? Vamos a ver ahora, no. Yo les pregunto, ¿every day? No, sometimes. Ah, ok, bueno, pues. Entonces me está diciendo lo de lo que comió. What do you have for breakfast today? Ajá, lo que comió ahora, dice. Entonces, ya comió pupusas, no es que las coma todos los días, ¿yes? No, daily. Ok, it's not a daily routine. It has, yes. It is sometimes, it could be, ¿verdad? Vamos a ver, entonces, what else do you have for breakfast? ¿Qué más podrían decir que tienen ustedes que desayunan? Ninguno me mencionó frutita. Nobody, nobody. Occasionally, in the breakfast, I eat, for example, hotcakes. Hotcakes, yes. Hotcakes with, with syrup. Honey, yes, with honey. Yes, is it? With honey, that is a very American breakfast. Ese es un desayuno americano, yes. Pero también lo comemos acá. What else? ¿Qué otra cosa? Ninguno omelette. Me dijo omelette. Omelette. Yes. Yes. Omelette. Los plátanos, yes. Nadie los mencionó. Plátanos fritos. Los plátanos fritos son los mejores aquí, ¿verdad? Con cremita. What else? Tenemos milk with cereal, también tenemos oatmeal. What else? I usually eat, croissant. Croissant, yes, very good. También sandwiches. También podría ser, aquí es muy inusual comer también la jalea, ¿verdad? La jalea de la mantequilla de maní. O la jalea. I think that is how we are, that is not usually when if you it's want not to common in take here. Take that that kind of breakfast, but it's possible that in Saturday down Sunday, whether you're going to restaurant and Wendy's or Burger King and McDonald's have this kind of the American breakfast, but in the cafeteria in your work, no, it doesn't. Yes. Okay, yes, when you have to cook on where you're or when somebody is cooking the breakfast for you, you can cook only eggs with beans. Eso no. Es lo básico lo que hay, ¿verdad? Yes. Ajá, lo básico que tenemos in our kitchen. But if you have something, if you want something fancier, algo más que llene más, o más así carito, se podría decir, you can go out and eat in a restaurant. Yes. Como decía Jensi, ¿verdad? En Wendy's, en la Pizza Hut, ahí venden hotcakes, ahí venden los muffins también. If you want bacon también. Exotic breakfast. Yes. Aquí bacon, ¿no les gusta mucho el bacon? Yes or no? A mí no me gusta mucho el bacon. No. No. It's too fatty. Okay. Okay, guys. Entonces, vamos a ver. Tomorrow we will be discussing the adverbs of frequency. Vamos a estar, esto no lo terminamos, era bien poco el tema de hoy, pero mañana sí vamos a discutir un poco sobre los adverbios de frecuencia que estamos hablando aquí, usually, sometimes, never, etc. Entonces ese es el tema para mañana. Y les sigo recordando, si pueden avanzar en la plataforma, acuérdense que ya solo la otra semana les queda. Mientras más avancen, mejor. Si hagan lo posible de terminarlo ya esta semana, el fin de semana, para que ya lo tengan ustedes la otra semana libre ya.
de hacer tareas, ¿verdad? No de faltar a clases. Entonces, I don't know if you have any questions. Do you have any questions? ¿Tienen más preguntas? No. No? No. It is clear. No. All is clear. Oh. Okay. Entonces, I will see you tomorrow and have a good night. Take care. Goodbye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Take care. See you Monday. See you tomorrow.